Gracias y buenas tardes. Si usted está pensando salir del país, las autoridades de migración y extranjería ya tienen datos certeros de cuáles naciones nos piden una visa para visitarlos. De inmediato, en la siguiente nota, le mostramos los detalles. Nuestro país le solicita visa a 109 países, mientras que 120 naciones exigen este documento a los ticos. Así se desprende del estudio comparativo que realizó Migración y Extranjería. Hay mucha reciprocidad sobre las solicitudes de visa de ingreso de turista. En el caso nuestro, el 60% de los países nos piden visa para ingresar a sus países y generalmente los requisitos tienden a ser los mismos, ¿verdad? Costa Rica establece en cuatro grupos a los países interesados en ingresar al suelo nacional, siendo el grupo 1 el de las naciones que más ingresos de turistas tienen, como el caso de Alemania y Estados Unidos. Mientras que el cuarto grupo son los países a quienes se les solicitan más requisitos para su ingreso. Precisamente, las autoridades trabajan para evitar que estos extranjeros permanezcan más de la cuenta en el país. Ahora estamos tratando de llevar el expediente digital y la digitalización de los procesos migratorios para este sistema. Se está trabajando en la imposición de una multa de salida que será establecida de forma electrónica, es decir, en el momento en que la persona extranjera sale del país, se le impondrá una multa de $100 por cada mes que ha permanecido de forma irregular en Costa Rica. Los principales requisitos, tanto exigidos en nuestro país como para nacionales en el extranjero, se centran en conocer sus antecedentes penales, dinero que portan y condiciones de salud. Bien, y es que de acuerdo a las autoridades, conforme pasan los años, la solicitud de visas en los distintos países del mundo aumentan, por lo que las cifras correspondientes a nuestro país pueden ser consideradas como alentadoras. Desde el Ministerio de Seguridad Pública, este es un reporte de Daniel Umaña para Noticias Repretel.